Entonces, es una labor de chinos, pero es ver cada empresa de estas dónde presta sus servicios. De forma que, al final de los finales, esta es un poquito la última conclusión de cómo hacemos esta cartera. Punto número uno, va a ser concentrada. Todas nuestras carteras lo son. O sea, nosotros no tenemos capacidad de poner 200 empresas y seguirlas adecuadamente, ¿de acuerdo? Todas nuestras carteras son 40 empresas, 50 empresas, 35 empresas. Estamos así, ¿no? Y entonces, la selección de estas empresas viene básicamente en base a tres variables y la última es la novedosa, la que no utilizamos en los demás fondos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, primero, está claro que hay que ver tendencias futuras de actividad, esto sin duda. Por ejemplo, no me preguntéis por qué, pero los tour operadores van a menos, los cruceros van a más. Es una tendencia mundial. Compañías de cruceros cotizadas en el mundo hay unas cuantas, pero por ejemplo, está la Carnival en Estados Unidos, que aparte es propietaria de un montón de marcas, las Costa Cruceros, no sé qué, aquí y tal, tal, que son empresas además que tienen cruceros en todo el mundo. O sea, tienen cruceros en la parte del Caribe, tienen cruceros en la parte europea y luego tienen cruceros en la parte que es muy importante, que es la parte, por ejemplo, australiana, Nueva Zelanda y todo esto, ¿no? Entonces, existen estas empresas. Pero esta actividad va más. Alguien dice que es porque la gente mayor, nunca había habido tanta gente mayor con tanta capacidad adquisitiva. Y la gente mayor con capacidad adquisitiva, entre otras cosas, gasta muchos cruceros, ¿de acuerdo? Entonces, hay tendencias de futuro, está claro que esto afecta, pero esto afecta en todos los fondos. Valoración fundamental, sin duda, es decir, vamos a intentar de maximizar el descuento. Esto es el descuento fundamental en todos los fondos, intentamos maximizarlo. Porque al final nuestra visión es que el descuento fundamental, bueno, nosotros de hecho podemos casi hacer de un fondo lo que llamamos el valor liquidativo fundamental. ¿De acuerdo? Claro, si de cada empresa tenemos la cotización y nuestro valor fundamental y al final hay una empresa de 40 carteras, lo que podemos hacer, sabemos el descuento del fondo y con lo cual sabemos el valor liquidativo fundamental donde debería estar, ¿de acuerdo? O sea, valor liquidativo barato o caro como extrapolación del otro. Nuestra visión es que los descuentos fundamentales de hoy que haya en el fondo van a explicar una parte sustancial de la rentabilidad futura del fondo. Con lo cual, una labor constante nuestra es las empresas que van llegando a su valor fundamental, si las demás están baratas, pues vendemos una y compramos otras. Sin prisas, pero sin pausa. O sea, hacer que el descuento fundamental sea máximo. Ahora, la 1 y la 2 están presentes en todos los fondos. ¿Qué incorporamos aquí de nuevo? La cantidad de los 300 lugares que cubren estas empresas. Y digo, no son 300, pueden ser 300, 350, lo que importa un poco es el concepto, ¿no? Bueno, y esto es, digamos, nuestra particular forma de aprovechar esto. Sé que puede aprovecharse de muchas otras maneras, habrá quien invierta en infraestructuras o quien invierta de otra forma. Nuestra forma particular de aprovechar esto es esta forma, en la cual, a ver, esto nace ahora, claro, nace hace 2 semanas, pero un poco nuestra idea es, nosotros, digamos, tenemos una serie de fondos que son los estandartes de la casa, digamos. Lo que pensamos y deseamos es que en unos años, digamos, este sea uno de los estandartes de la casa. Está claro que ahora tiene que demostrar rentabilidad, ¿no? Pero al final, invertir en estas actividades, que sabes el motor de rentabilidad, que además crecen más que el PIB, digamos, estamos seguros de que la rentabilidad va a salir. Luego esperamos, será nuestra pericia mayor o menor la que va a hacer que sea mayor o menor, ¿no? Pero, en fin, esta es pues nuestra forma de aprovecharlo y nada, hasta aquí un poquito todo lo que queríamos contarles.